Vaya calendario lleven en Río, Río Natura Mombús en este mes de abril. Dos próximos 5 partidos, 4 vainos hogar contra los 4 primeros clasificados. Bilbao Basket, Barcelona, Estudiantes, Real Madrid e Unicaja. O Bilbao Basket será primeira pedra no camiño. Un partido para resarcirse tras la desfeita que Obradoiro se vio en Sevilla. Antes de partido de Sevilla sí que hemos tenido más continuidad en el juego, más acierto durante más tiempo y por qué no el domingo, aún más jugando en casa, eso puede volver. Vamos a tener partidos muy difíciles contra los equipos que van en las primeras posiciones y aún más jugando fuera algunos de otros partidos, ¿no? Contra los grandes siempre damos un paso hacia adelante y tenemos que intentar hacerlo para sacar victorias ahí como sea. Partido exigente ante un rival asentado en la zona alta de la clasificación. Moncho Fernández conta ya con Haris Yanopoulos y confía en la Caldeira de Sar. O equipo busca a 13ª victoria, pero Rafa Luz, o contrario que otros compañeros, prefiere ser menos ambicioso. O prioritario, asignar la permanencia. Yo nunca he pensado en playoff, no. Yo siempre voy partido a partido y hasta que no queden 2 o 3 jornadas, pues la verdad que es complicado saberlo, ¿no? También todavía tenemos la salvación pendiente, ¿no? Porque no es algo seguro. Los equipos de abajo empezaron a ganar, empezaron a jugar bien. Entonces primero tenemos que asegurarnos la salvación antes de pensar en otra cosa. Corbacho prepararse para recibir a Bilbao, un equipo que en el pasado deambulaba por la Liga Endesa y que ahora está situado en los puestos altos de la competición. Corbacho quiere recuperar sensaciones en un descarto playoff. O Bilbao Basket preséntase pro Río Natura Mombús como rival axeitado para regresar as vitorias. Si hacemos las cosas bien, competimos con intensidad, con garra y queriendo pues conseguir la victoria, podemos estar ahí y bueno, yo creo que es un partido atractivo para todos y esperemos pues volver a estar al nivel que hemos logrado ir pues bastante a menudo. Mesmo a posibilidad de 2 playoffs non está descartada. Sí que hemos perdido una oportunidad buena de acercarnos a ese tren, pero bueno, tenemos otra este domingo y la clasificación por suerte no ha variado mucho. O partido do domingo ante Bilbao Basket abre a fase máis dura do campeonato con enfrontamentos cos 4 primeiros clasificados no vindeiro mes. Para todos eles, Corbacho deixa un desafío. Nosotros vamos a luchar y a competir contra todos, ¿no? Ellos también nos tienen que tener respeto y miedo, ¿no? Un partido que debe calibrar las opciones de Obradoiro para meterse en los playoffs por lo título. Enfrente Bilbao, 4º clasificado, da 8 victorias. Un equipo que xa na ida no Bilbao Arena derrotou con claridade o cadro galego. Corbacho recoñece a dificultade que entraña o equipo de Sito Alonso. Está tendo unha gran temporada, lo están demostrando e va a ser un equipo duro que allí ya sufrimos para competir contra ellos y bueno, nosotros pues ahora olvidarnos del partido de Sevilla, volver a la senda de la victoria y qué mejor oportunidad que volver a jugar en casa ante nuestra afición. I mean, every game is tough in this league, but Bilbao's a very good team. I think we played at their place. They played really well. Hopefully, we'll have a little more advantage here, but they're a good team, so we need to be ready. We don't want to let the one loss turn into more, and we have tough teams coming up, so we have to get ready this week and hopefully do the right things on game. Moncho Fernández confía na mellor versión dos seus e agarda que o domingo os seus tiradores estean atinados. O factor pista pode ser determinante. O Río Natura Mombús volve o abrigo do Sar e o Bilbao Basket acumula 4 derrotas seguidas fora. Moncho Fernández di que hai que xogar ben as bazas ofensivas. E teñamos un punto de brillantez, ¿no? Porque si só defendemos como pasou no partido de ida, que encaixar 70 puntos en Bilbao estaba moi ben, pero non anotamos, non vamos a gañar. O mesmo que pasou outro día en Sevilla, ¿no? Pero o que quero é que outra vez Alberto e Adam, por poñer os exemplos dos nosos mellores tirados, cando estén sós volvan a tirar. E a Maxi Kliber vaille tocando facer un dos seus grandes partidos. Xuventude e irregularidade van da man, por máis que choque coa súa idiosincrasia. Debería ter un poquinho, bueno, que soe ben, menos mentalidade de alemán, non? Os erros forman parte do xogo, non se pode ser perfecto. Michael Jordan fallaba tiros, non? E é o mellor da historia. Que yo explique un veterano. Triguero fallo domingo 300 partidos na ACB. Os obradoiristas van necesitar o acerto que tiveron nos últimos partidos como locais fronte a un equipo que na táboa só está superado por Unicaja, Real Madrid e Barcelona. Un equipo, o Bilbao, que esta temporada saiu do pozo.
Aí depende de moitas cousas, non? De que se xamos quen de controlar a Bertrand, a Mumbrú, esta polivalencia que ten Bilbao. E logo que sepamos xogar tamén as nosas bazas ofensivas e teñamos un punto de brillantez, ¿no? Ya van allá muchas jornadas de liga, vamos para la 28 y solo tiene por delante al Madrid, al Barça y a Unicaja, ¿no? Yo creo que tenemos que poner y darle la importancia que requiere este partido. Viene un equipo que está haciendo un super temporadón. No Río Natura Monbus quieren revancha. Revancha después de la pasada que levaron a semana pasada en Sevilla, donde perderon por 26. Advierten la importancia de comenzar bien los partidos. Si no jugamos bien en algunas partes del partido, bajamos las cabezas y después es posible que perdimos tanto y eso es difícil arreglarlo, mejor si empezamos bien cada partido. Factor de especial relevancia ante un rival como Bilbao. Complicado, cuarto clasificado. Un equipo que xa foi quen de gañar o Río Natura na primeira volta. Os galegos saben que un triunfo os mantería na loita polo playoff, do mesmo xeito que en Bilbao coñecen o que os agarda no Sar. Sabemos de dificultad porque están jugando maravillosamente y cuando te despistas allí, encima son capaces de aplastarte, como hicieron contra Murcia, ¿no? Entonces nuestros focos solo van orientados a poder competir mucho mejor contra Río Natura en este momento. O partido mañá, a 6, dura prova para mostrar a fortaleza da Caldeira.